Boing, 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 Hola cinéfilo, durante las ya más de 300 emisiones de nuestro programa, una de las especialidades que menos se ha visto representada es la dirección de arte, que no solo es crucial en el empaque final de cualquier audiovisual, sino también es sumamente interesante por la cantidad de aristas que tiene y por todo lo que exige de las personas que la ejercen. Por estas razones, hemos decidido invitar a nuestro set de entrevistas a uno de los principales directores de arte de nuestro país. Te sugiero que te quedes porque su conversación con Martica será muy interesante, al igual que el comentario de Joel del Río a una película de estreno en todos los circuitos nacionales y mundiales. Yo estaré contigo justo antes de finalizar para despedirte. Muy buenas noches, mis amigos de Te invito al cine. Nosotros llegamos el momento de la entrevista, llegamos a ese punto en el que le damos las buenas noches al invitado del programa, que en este caso es uno de los más importantes directores de arte del cine cubano. Y estoy hablando de Onelio Larralde, a quien le doy las buenas noches, le doy buenas la noches. bienvenida al programa y le digo como siempre le digo a los invitados les agradezco infinitamente su tiempo para dedicarlo a nosotros, a los espectadores y a esta conversación que vamos a tener sobre la dirección de arte en el audiovisual en sentido general y la dirección de arte como una de las especialidades más importantes del proceso de creación uh -huh. audiovisual de la cual no hemos hablado demasiado, por lo menos en términos específicos. Hoy le vamos a consagrar el programa a la dirección de arte, justamente con uno de los directores de arte más importantes que tenemos nosotros y entonces las gracias se multiplican. Muchas gracias a usted y a ti y a, a todo el equipo del programa por invitarme, que me lo han hecho otras veces. ¿Sí, Realmente eh? yo no he tenido tiempo, otras veces me he negado rotundamente a venir. Eh, pero no pero no nos puedes privar he venido, he venido. De, no nos puedes privar de esa suerte pero por otras cosas no por un problema del programa sino porque no tenía tiempo porque estaba trabajando y yo sé yo llegamos sé. y vamos a meterle y más. qué bueno qué bueno qué saber qué bueno, que, que hay bueno, trabajo perfecto. y que por esa razón no pueden venir aquí ya está eso está muy bien Onelio yo en la presentación decía que, que es la primera vez en el programa que vamos a, a abordar la dirección de arte como una de las más importantes, bueno, en el cine todas las especialidades son muy importantes y todas tienen su, digamos que su, su presencia eh, y se tornan imprescindibles en el proceso de creación, pero la dirección de arte, explícanos qué cosa es. Un director de bueno, arte. A ver, ahí llega, ahí llega un montón de cosas. O sea, llegamos sobre todo en el, cine, en el, en el misterio que es el cine cubano. ¿no? El yeah. cine cubano por lo general empieza a apreciarse ese término, a usarse ese término relativamente hace poco tiempo. O sea, normalmente la escenografía la hacían arquitectos, la hacían escenógrafos, que venían de teatro, como es mi procedencia también. Cuando uno revise una ficha técnica, Ajá. por ejemplo, de una película hecha hace muchos años. No estaba el crédito de director Cuba, no. de arte. Cuba, no, 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 no. Estoy hablando Ajá. aquí en el cine cubano, sí, sí, sí. justamente apoyada en eso que tú dices. Exactamente. Es escenografía, era lo que escenografía, escenografía o decorados Ajá. o estilismo en el caso del vestuario, pero no había una, una importancia dedicada al, al nombre. El director de arte proviene de la industria americana, que es un, una persona que contratan los estudios como parte del estudio no formaba, no formaba parte del equipo de producción. Ah, no, no eso, no, eso formaba parte del equipo de los estudios, tenían un equipo de realización porque tenían estudios y ese señor era el encargado de armar los decorados de la película y contrataba al director cuando ya eso estaba. Tenía un equipo de producción, un equipo de creación de los estudios, y entonces ese, ese director se incorporaba al estudio cuando eran producciones independientes, no, pero no eran estudios grandes, ese personal tenía bajo su mando una serie de, de pintores, de escenógrafos. Los que, los que hacían Matt Payne, los que hacían todas estas cosas de los trabajos de escenografía, y ya por lo general le daban al director de arte o al production designer el guión, y ya cuando el director llegaba, incluso le tenía el estudio, le tenía una propuesta al director sin haber hablado con él. Esa es la génesis un poco de esta historia, aunque el director tuviera su pintor o su escenógrafo, ese era un cargo que por lo general era, formaba parte o respondía a los intereses económicos de alguna manera del estudio. Aquí no, aquí, eh, como todo el cine cubano empieza a formarse a partir del cine europeo, de la gente que venía a estudiar de Italia, entonces cine de autor, empieza a, tener, a ser más importante la personalidad del artista, del autor, de la artista del director, como autor, claro. del autor artístico. Y eso fue gracias a las personas como La Costa, que empezaron a trabajar con Mariana Molina en vestuario, y los que empezaron a trabajar en cine desde los inicios. Yo entré en el mundo del audiovisual, en el mundo del cine, en los 80, ya hace bastante tiempo. Eh, y todavía estaba ese, esa historia: eras el utilero, eras el ambientador, eras el escenógrafo, el decorador, pero no estaba el crédito como director de arte. ¿Qué pasa en mi caso? ¿Por qué llegó ahí? Muy gracioso. Yo tenía hecho, si quieres te cuento esta parte. Sí, por venía, favor. Sí, yo sí. venía de, la, de los estudios físicos de la televisión, donde empecé a trabajar. Ahí teníamos un, un equipo de trabajo que empezábamos a trabajar con eh, Algo Más Que Soñar, la serie de Eduardo Moyes. Ahí entré como utilero, o sea, yo he, recorr... yo he recorrido bien, todo, todo ¿no? los, todas las fases. De yo me había graduado de la escuela de arte como instructor de teatro y no tenía trabajo y entonces me dijeron, mira, hace falta un. Pero como instructor de teatro para dirigir teatro. Para dirigir teatro, ya. para sí. lo que tuve buenos profesores del mundo del diseño y me, me, me enganché por ahí, no, me gustaba, pero realmente yo estudié de dirección de teatro. Cuando llego a la Fílmica entré como utilero, el, el, el último que llegó, o sea, tenía 21 años, en caja, eh, la energía era diferente, o sea, la fuerza era diferente, entonces ahí empecé a trabajar, fue mi primer trabajo. Después pasaron cosas de, de, que me permitieron adentrarme en esta historia y empecé a hacer, por ejemplo, cabinda con José Fuentes, que entré ya como escenógrafo. ¿Como escenógrafo? Como escenógrafo, porque no había quien cubriera esa plaza, o sea, era muy gracioso, estábamos, o sea, si la Físmica estaba haciendo tres proyectos al mismo tiempo. Y entonces me bueno, bueno, terminaste esta, ¿te quieres pasar para allá? Perfecto, yo por supuesto, me sumé el cargo, bien, me gusta, yo tenía conocimiento de, de, de plástica como los tengo. Y haciendo eso surge la idea de Alejandro de hacer La Botija. La Botija que fue una serie muy buena un, para la televisión. Una serie para la televisión que no se hizo con el lenguaje de la televisión. Una serie que se hizo, eh, yo, entro, yo entro a la serie por Derubín Jacome y Diana Fernández que eran los diseñadores de la serie eh, y fueron mis, al mismo tiempo mis profesores de, de diseño excelentes diseñadores exactamente directores de exactamente. arte exactamente su alumno soy su alumno soy su alumno. del cine cubano y también. entonces me dijeron mira tenemos este proyecto es un proyecto que se va a filmar fuera de La Habana en la Sierra Maestra nosotros también por cosas de trabajo no podemos ocuparnos de todo el proyecto y ahí nosotros empezamos a hacer la, vamos a decir la génesis en mi caso de que ellos eran los directores artísticos y yo era como el escenógrafo que ejecutaba esa dirección de arte, esa guía. Ahí era Derete el fotógrafo también. Entonces empezamos a, ese grupo viene, venimos trabajando y colaborando en el caso de Derete hasta, hasta la actualidad. Entonces se, se formó, se armó una estructura de trabajo partiendo de unos, de unos cargos que no estaban establecidos, digamos, nominalmente. No estaba escrito que Luis fuera director de arte. Era un equipo eso. de trabajo, pero realmente yo me ocupaba de las construcciones y las cosas fuera de La Habana. Y ellos, digamos, las cosas de La Habana, pero todos tenían una guía. Y ahí empezamos a trabajar un poco, en mi caso, cómo, cómo, empecé a entender cómo era la importancia de un equipo de, de trabajo, cómo guiar un trabajo de dirección de arte. Porque yo pienso que el director de arte, más de los conocimientos de plástica, de, de cine, de Eres lenguaje pintor. cinematográfico, sí, pintor. también un poco, necesita también un poder de dominio, de dar órdenes. O sea, no de no dominar, sino de organización. Estos son batallas, yo siempre he visto que, no sé si es la formación de la físmica en el caso este, pero el cine siempre, y sobre todo los largometrajes, necesita de mucha estructura, de mucha, de mucha guía en los departamentos. O sea, cómo tú organizas la batalla esa que vas a ganar, o sea, no es un videoclip que haces en un, un día, sino una estructura que tienes que planificar. A un lado tienes que planificar, tienes que empezar a integrar personal, afín a ti, o no, pero tienes que tenerlo porque te va a resolver un problema, y eso se aprende, en la marcha. Realmente aquí hasta hace poco, poco te voy a decir, cinco años, cinco graduaciones, seis graduaciones, no se empieza a estudiar la especialidad de diseño en el ISA de diseño escénico como esa, no se estudiaba. No, no se, se estudiaba en la Escuela de Cine de San Antonio, no se estudia. Por lo general eran escenógrafos, se formaban en el teatro. Exactamente, no se estudia en la Escuela de Cine de San Antonio no se estudia en la FANCA. El diseño escénico se estudia en el ICE Superior de Arte como una, como una materia de diseño teatral. teatral, Pero sí. no se estudia como, como en el... No, no hay un vínculo, no hay una asignatura que vincule lenguaje cinematográfico y eh, diseño escénico. Que es la que yo propuse que se pusiera una vez y no llevo... No, 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 y no, no, no funciona. Nosotros ahora no mismo funcionó, podemos establecer no. la propuesta. De la formación del no, director ya, de arte como una especialidad. Mira, pasa una cosa: hay muchachos que se han graduado, muchachos ya, hombres, mujeres, que se han graduado de Lisa como, como diseñadores escénicos y no, no están evaluados como directores de arte. Los o sea, conozco, los conozco, conozco a muchos. A, a Laura Díaz y conozco a, a muchos de que ellos. Son que son graduados han... de esa especialidad en la que yo, cuando, hijo, cuando esa especialidad empezó, yo iba hice los primeros planes de estudio para esa especialidad. Después salí de ese, de ese proyecto. Pero todos los graduados de esa especialidad en estos años, Laurita, Alisa, Miguel Ángel, todos todo está, ellos, todos ¿sí? ellos eh, que están trabajando pasaron por el mismo problema. O sea, no te reconocen eso como una. Porque hay un, hay un vínculo, una, una ruptura, vamos a decirlo de alguna manera, entre el mecanismo de cine. Entonces se trató en algún momento de, de llevar. Ellos hacen trabajos de posgrado o al final de la tesis con la gente de la, de la escuela de cine, los apoyan. Pero siempre, como un poco de lejos, ¿no? Eh, se ve como, eh, como el hombre que, lleva lo, que le va a resolver la tesis a la gente de la escuela. O sea, eso lo tuve desgraciadamente presente, me pasó. También he estado en esos procesos de la escuela de, de, de San Antonio. Y te contratan o te llevan como un director de teatro, pero realmente lo que están tratando es que tú resuelvas un problema. Y eso es precisamente lo, en lo que yo estoy en contra siempre. O sea. Si voy muy rápido, me pierdo. No, me no, de, no, 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 línea. Yo te estoy escuchando. ¿Qué pasa? De lo más... Hay una cosa que me gusta mucho trabajar a mí y es el problema de, yo se lo digo a todo el mundo, una, un elemento, una cosa que no tienes el concepto claro, no puede tener una buena dirección de arte ni puede ser una buena obra. Haces una comedia, esta entrevista, este programa, tiene una idea, tiene un guión, tiene una, tiene una línea de trabajo, tiene un, un perfil y en ese perfil tú trabajas. O sea, si tú tienes un concepto claro, todo te va a salir. Porque y ahí eliminar. quería llegar, porque yo quería llegar a ver en qué momento el diseñador de producción, que también mm. se le llama así, director de arte, entra a funcionar en, en, en el proceso creativo, con el guión, con cuando ya está el guión hecho, y entonces cuando se empiezan a hacer los diseños completos de lo que será después el rodaje. Mmm, te, mira, te cuento, nunca es igual. Nunca es igual. Nunca es igual. O sea, yo he tenido proyectos, como por ejemplo, uno que yo hice con Luis Alberto Lamata, que se llama Bolívar, el hombre de la dificultad. Sí. Que yo entré en ese proyecto ya es porque estaba todo armado. O sea, un proyecto que se firmó entre Cuba y Venezuela. Y me dijeron: Este es el guión, pero estos son los diseños, estos son, esta es la investigación, esta es la idea del director, esta es la, estos son los actores eh de la vida porque empezamos a rodar en una semana <laughs> ya métete ahí y ese proyecto, proyecto que además lo había rechazado otras personas pensando que el proyecto no iba a ser interesante y yo dije bueno eso fue un proyecto de petición realmente de Elicay me dijeron mira proyecto de encargo de encargo, sí, ese de un proyecto encargo. De encargo. yo no conocía a Luis Alberto no conocía nada del proyecto y me dijeron eh, hermano te toca porque o sea yo no el no tiene plaza fija como dirección de arte ni como escenógrafo en este momento pero sí, llevamos una colaboración desde el año 91 con Gelo Gemingue y con la soledad de la jefa de despacho, que realmente fue mi primer trabajo en el icai. Sí, qué maravilla, Entonces, fue como director como de director arte. Como director de arte. Entonces me dicen, te toca. Ah, bueno, en este caso me tocó. Ah Bueno, revisa. Ah, mira, sí está bien, me parece por aquí. Marcas, te haces el loco, eh, pides dos días más, llamas al director. Y, 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 y fue una cosa muy interesante porque pareció, o sea, había una química inmediata. Qué bueno. Hay, hay, hay momentos que no pasa. En una química me dijeron, ya, esto va a pasar, la película salió bien, una obra digna, el tipo tenía muy claro lo que quería, eh, fue, hubo otros técnicos cubanos en, invitados al proyecto y la película quedó. No es una mega película hollywoodense con unas características, pero sí, sí una, película, favor, con una... una película... Vamos a llamarla así, ese término digno que me gusta. O sea, un sí, término sí, cómo, no. Que ¿Cómo logró, no. Se logró hacer un equilibrio de lo que se quería en cuanto a las acciones, en cuanto a lo que había, los efectos visuales y el presupuesto que teníamos. Eso es una manera de abordarlo. Otra cosa es cuando el director te llama, incluso antes del guión. Incluso antes del antes guión. En ¿no? el cumplir? caso de, de, por ejemplo, bailando con Margot, con Santana. Santana tenía un proyecto, este proyecto nació conmigo, llevamos casi, tuvimos casi tres años de pre, porque había una historia, se había ganado un proyecto, se había ganado un presupuesto, un presupuesto para hacer la película, y había un esbozo, o sea, un, un proyecto de guión. Y en el caso de él, sí empezamos desde un inicio a perfilar todos los personajes, a buscar incluso propuestas de casting, propuestas de vestuario, eh, dónde firmamos, porque había que reconstruir Estados Unidos oh, pero de época, qué bien, qué bueno. en Cuba. Y entonces el resultado de la película está ahí, cuando la ves, tiene una factura. No, la visualidad de la película entonces, es impresionante. Y eso realmente. lleva un trabajo de, de meses, de años, porque a veces es conversar. A veces es conversar, pasos que se violan. Oye, mírate mira esta película que me parece que puede estar en el ritmo, mira a la Dalia Negra, que a él le gustaba. Para que veas la cuerda que quiero para los para los actores, mira a ver, para claro. el vestuario. Y eso, eso te lleva un tiempo de trabajo. Son horas que la gente dice: No, pero bueno, son 15 días de pre, eh, dos meses de pre, pero la, la como se dice aquí la pre de pre es infinita. O sea, desde que un director, yo recuerdo que estaba de vacaciones, Santana me llamó. Y me dijo una cosa que me gustó mucho y creo que dice la película por eso. Él me dijo: Te quiero proponer mi obra. Eso te da, te da, te claro. toca, te toca el, el pequeño ego. Obra? Entonces, oh, oye, el tipo me quiere proponer su obra. Eso es la manera de decirlo, ¿no? Yo, ¿no? yo no le pregunté en ese momento ni cuánto me iba a pagar, ni cuánto iba a cobrar, ni cuánto iba a hacer. Sino sencillamente me sentí halagado. O sea, me sentí de, bueno, mira, el tipo quiere. Yo imagino que es una responsabilidad grandísima. Claro, Porque además. te da, te da, te pone en tus manos. Un, un sueño, vamos a llamarlo ¿Un de una sueño? manera, porque eh, el fotógrafo, hasta el iluminador, está todo el mundo, pero de alguna manera, esa, esas actrices que llegan a ti, esa mitibarra que llega a mis manos después de haber hecho tantos papeles anteriores, ¿cómo tú la pones en función de ser la actriz de esto? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo investigas? Porque este caso es una película de investigación, de un period drama, o sea, una, una película de época. Todas son de época, hasta las actuales. Hasta pero las actuales bueno, son de la época. Son, pero bueno, las escenas de estas películas de época normalmente tratan de enmarcarlas en una época anterior. ¿no? Entonces eso te lleva a una investigación, proponer locaciones, buscar actores, buscar vestuarios. Y eso en ese caso sí fue de cero. En un proyecto grande, me pasó otro otro el último largo que hice. Eh, que de aquí, de cine cubano, que fue eh, Club de Jazz, de Esteban Chao que entré ya con la producción. Yo eh, imagino que también con el fotógrafo, ya que me hablabas de Alderete. Alderete, Alderete el, es el fotógrafo. Fue de Club de, Club de, de Jazz. Jazz y Alejandro Pérez también. Estaban los dos la una los fotografía. Dos a, tres, a, do, a dos manos. Entonces, a, cuatro, trabajado a cuatro manos. A cuatro manos también. Sí, sobre todo el tema video, video clip, Sobre todo el sobre tema videoclip eh, Club de Jazz tenía una característica y la película había empezado y había. El estudio no tenía en este caso, porque una película que hizo el ICAI, con construcciones en el ICAI, construcciones en el estudio, se demoraba, pasaba algo en la, en la, en la fluidez de manejar la, la, la química que, que había que tener para manejar los talleres. Algo pasaba que no, que no funcionaba. Y fue igual, me dijeron. Eh, Asume. Coge para allá que, a ver qué pasa. No pasaba absolutamente nada, un problema de, de organización. La, incluso. Yo no quiero ni decir a veces que es una película que yo tengo el concepto de la dirección de arte, porque ya la película estaba pensada. Estaba pensada que fuera en blanco y negro, se habían buscado las locaciones. Lo que pasa es que yo empecé a la, cogí la película, todo el rodaje y un mes antes. Pero ya, ya lo que es el criterio de la de dirección, el criterio de Esteban, incluso ni se discutió conmigo inicialmente, era con otra persona que estaba. Y pasan cosas así. Onelio, cuando tú, cuando al principio de esta conversación estábamos hablando... De, de las funciones del director de uh -huh. arte y de todo lo que esta especialidad abarca yo quiero para fíjate para concluir este primer momento del programa uh -huh. o este programa porque <laughs> se nos fue el tiempo así con una conversación absolutamente fascinante e interesante para todos los que de alguna manera nunca terminamos de de aprender un montón de cosas en, en este mundo, en el universo del, del audiovisual. ¿Cuáles son aquellos departamentos que reciben las órdenes del director de arte, del diseñador de producción? Yo creo que todos. Mira, eh, hay toda <laughs> una de las sí, órdenes. Sí. órdenes directas, hay órdenes y directas y hay órdenes indirectas. Hay ya. sugerencias y órdenes directas. Hay tienes directo en cuanto a ejecución, después que tienes la, la, que tienes la idea clara, o sea, tu, tu departamento, vamos a hacerlo de alguna manera, tienes bajo tu mando, eh, no bajo tu mando, no ponerlo de esa manera, claro, pero, bueno, pero eh, digamos departamento de vestuario, claro. tiene muchas veces, yo hago también diseño de vestuario de, la, de, la, de los trabajos, pero a veces tengo un diseñador de vestuario, que él tiene al mismo tiempo bajo su mandato, vestuaristas, costureras sastres, o sea, ese, ese personal que es muy importante para que todo llegue a tiempo a su destino. O sea, eso, ese, ese personal depende mucho. O sea, la gente dice, no, tengo un carro para recoger al director, pero a la gente que, que lleva la ropa, la recoge una guagua, salen atrás de la tarde y para un llamado a las seis, esa gente no funcionan igual. O sea, ese, el nivel de respeto en estas cosas es muy importante, muy importante para todo el equipo. Para todo el equipo. Entonces, ese es uno de los departamentos. El otro es la escenografía, o sea, lo que tiene que ver con esto, con la, con el entorno, ¿no? con la, la arquitectura claro. física. Y lo otro son los, los, los props, o sea, la, la, la ambientación, los muebles, lo que, lo que tocamos, la, aquí en este caso no tenemos ninguna utilería de acción, pero en este caso es esto, son es esto? De acción son mis manos, eh, y entonces la gestualidad también, o sea, el vestuario unido, mira, caso, hoy nos hubiéramos puesto de acuerdo, vinimos <laughs> los dos de gris, la mesa es gris, yo te hubiera preguntado... Amandi, oye, ¿cómo es el set? de negro, porque la televisión se ve de otra manera. Se un trabajo Entonces, aquí tú cromático, dices, bueno, aquí hay un trabajo cromático. cromático aquí está, claro. o sea, la pantalla es blanca, los dorados. Tienes una armonía. Hermano, una armonía cromática. Tienes una armonía. En la que yo me imagino que también tiene una palabra importante el director de fotografía. Claro, todo eso se pues, discute. Esa es, la, esa es, digamos, la otra etapa, que no son departamentos que yo tengo bajo mi control en cuanto a responsabilidad de producción. Claro. Que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener un vestuario a tiempo, una escenografía a tiempo, un llamado sacado a tiempo, una buena hoja de llamado, un buen asistente que se, complique, que se ocupe de, de guiar todos estos pasos y que me ayude en la carrera, porque es una carrera larga. Y lo otro es la responsabilidad eh, estética. Son dos tipos de cosas. Esa responsabilidad estética sí se discute. Claro. Y sí se discute y, y mucho. Y mucho. Y incluso en discusiones a veces que, tú, que se pasan. Eh, de, de las palabras, vamos a decirla, de las conversaciones artísticas. Es increíble todo el peso del trabajo de, que tiene un director de arte en el proceso creativo de una película. Gracias, Onelio, por este primer momento en el programa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el viernes próximo para seguir hablando de la dirección de arte. Gracias a Onelio Larralde. A usted. Hace tiempo no hablábamos de cine español en este programa y por lo tanto vamos a subsanar esa especie de deuda con todos los admiradores de esta, una de las principales cinematografías europeas y del mundo. Y vamos a hablar sobre una de las mejores películas del año 2022 en aquel país. Se trata de Cinco Lobitos, una película que intenta defender como un privilegio el hecho de que una mujer sea al mismo tiempo madre de alguien e hija de otra persona que esté viva además, es decir, hija y madre al mismo tiempo, de, eh, con un hijo vivo y una madre viva, por supuesto. ¿Y por qué se lo defiende como un privilegio? Porque esta es una de esas extrañas películas, es excepcional, a mí me parece una de las mejores cosas que he visto este año, y eh, es de esas películas que se detienen las cosas pequeñas en las eh, tremendas tristezas y salvajes alegrías que la vida contiene y que eh, no es para nada una película de impostado o minimalismo ni una de esas películas estáticas o aburridas. La película está llena de la alegría de vivir y de la tragedia que también significa vivir. En fin, la sinopsis es muy difícil de contar. Se trata de una mujer que recién, teniendo un hijo, hace pocos meses lo tuvo, pues va a vivir a casa de sus padres. Por lo tanto, es la historia de esta madre joven que interpreta poderosamente la EA Costa, eh, se ha incorporado desde ya a la lista, al catálogo de las grandes actrices españolas españolas, quiero decir, y eh, ella va a vivir a casa de los padres, por lo tanto es un poco la historia de ella y un poco también la historia de eh, las generaciones precedentes, sus abuelos incluso, de ciertas amistades, y, y la película es de esas narrativas que se compone a partir de fragmentos enriquecidos de todas las experiencias afectivas y emotivas que tiene ella y su familia. Es una de esas películas filiales que le llaman algunos, aunque no es ni drama ni comedia, porque tiene de ambos eh, géneros. Es simplemente una eh, película hermosa que no creyó en estas divisiones eh, genéricas. Eh, decía que era la mejor de, una de las mejores del año, no solo porque yo estoy convencido de ello, que es lo principal para que yo lo diga, sino porque además ganó eh, los premios principales en el Festival de Málaga, que si usted no lo sabía se entera ahora, es el festival que tienen mmm, en España preparado para las mejores películas eh, de esa nacionalidad. Es decir, es un festival de cine nacional, algo de lo cual carecemos en Cuba y que ya va siendo hora que se subsane un festival. Donde se reúna y compita o no lo principal que hemos producido a lo largo del año. Y bueno, en este Festival de Málaga, eh, Cinco Lobitos ganó el premio al mejor filme, el mejor director y varios premios más. Por si fuera poco, está nominada a premios que todavía no se han entregado, los premios Goya, en 11 categorías. Es decir, eh, la academia española, el público español, el público no tanto, pero los críticos españoles y la academia la consideran eh, la mejor producción del año, tal vez. Eh, a la hora de entregar los reconocimientos. Eh, Cinco Lobitos es una película que está influida. Sí, hay, hay muchas películas sobre la familia en la, mismo, en la tradición del cine español. Estaban aquellas películas de Carlos Saura. Pero estaba en aquellos casos la familia como una célula enferma, llena de prejuicios eh, burgueses o prejuicios que le impedían el normal funcionamiento a las madres como madres y a los hijos como hijos. En este caso no, ya estamos en una España post-post-post, donde estas cosas han sido más o menos superadas y se habla de la familia en un sentido en un sentido digamos positivo casi siempre positivo aunque no se elude el costado negativo que eh, puede tener eh, la familia que también lo tiene si usted la tiene y yo la tengo eh, uno eh, yo tenía un amigo que decía que como mejor se veía la familia eran fotografías un criterio muy cruel y muy desalmado así le iba a ese pobre amigo mío en fin la familia con todas sus bondades y sus eh, defectos están retratadas aquí a la manera de aquel maestro japonés que se llamaba Yasuhiro Osu. Así de tremenda, de elevada es esta película que deconstruye también el mito de la maternidad y al mismo tiempo lo reconstruye. Todo eso en una hora y tanto de proyección y todo eso verifica el verdadero milagro de lo que es una gran película. Te dije al principio del programa que la entrevista iba a ser algo así como una clase magistral y lo fue. Creo que ha sido una noche bien provechosa donde hemos aprendido muchísimo sobre la especialidad de dirección de arte. Te sugiero que la próxima semana me encuentres justo después del noticiero estelar para que sigamos aprendiendo con nuestro invitado Onelio Larral de que nos estará acompañando y así también me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.